Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Les saluda Angélica Gabriela y esta vez nos encontramos en la ciudad de Jesolo. Queda en el norte de Italia, exactamente en la región del Véneto. ¿Y qué estoy haciendo aquí actualmente? Bueno, estoy trabajando en la temporada de verano y este video quiero hacérselos para que ustedes sepan de qué se puede trabajar durante el verano aquí en Italia. ¿Cuáles son los trabajos más demandados? ¿Cuáles son los requisitos? Y un poco para que conozcan esta ciudad tan turística que está aquí en Italia, conocida por tener una de las playas más largas, son 17 kilómetros de playa y también es muy conocida porque está muy cerca de Venecia, así que los turistas la prefieren para venir a la playa y también aprovechar y hacerse un paseíto en Venecia. Así que acompáñenme y no se pierdan de este video. Amigos, y esta es la playa de Jesolo. Miren qué organizado está todo. Yo les soy sincera, quizás no sea el mejor mar del mundo, porque no es un secreto que el mar en el norte de Italia no es como el mar del sur, que en Sicilia las playas son mucho más bonitas, pero aquí en el norte hay una organización que me encanta y ustedes ya se van a ir dando cuenta a medida que vayamos caminando. Como les dije, la playa de Jesolo cuenta con 17 kilómetros de largo, eso quiere decir que hay playa para rato. Y ustedes pueden ver a su izquierda la cantidad de hoteles que hay, amigos. O sea, aquí hay hoteles por doquier. Eso significa que hay muchísimo trabajo aquí durante el verano, porque la cantidad de turistas es bastante, bastante grande. Así que si quieren buscar trabajo, pueden empezar por la cantidad de hoteles que hay aquí, que buscan mucho personal para esta temporada. Esto es parte de los servicios que te ofrece la playa. Aquí te puedes cambiar gratuitamente, no tienes que pagar nada. También al terminar de hacerte el baño en la playa, puedes utilizar las duchas con agua fría para enjuagarte, quitarte la arena y regresar a tu casa o al hotel de manera tranquila. Como les comentaba lo de las duchas, esta es la parte que está aquí de las duchas. Si quieres solo enjuagarte los pies, tienes la parte de abajo. Si quieres ducharte, puedes usarlo completamente gratis. Y amigos, si yo continúo a caminar, sea hacia esa parte o a la parte de atrás, bueno, aquí van a pasar al menos una hora y media caminando, mostrándole todos los hoteles que están alrededor de la playa o la cantidad de turistas que están aquí actualmente pasando sus vacaciones en Italia. Y les presento el Hotel Venezuela, que cada vez que paso por aquí me recuerdo a mi país. Está súper cerca de la playa, así que tiene una posición bastante estratégica. Y voy a salir de la playa para mostrarles la vía principal de Jesolo, para que vean la cantidad de negocios, de restaurantes que se encuentran. Ya cuando sales de la parte de la playa, te vas a encontrar esta vía que está, bueno, full de restaurantes, tiendas de ropa, negocios con ventas de artículos para la playa, bueno, farmacias, hay de todo, de todo. También cuenta con 17 kilómetros, los cuales te puedes caminar y no te vas a cansar de ver negocios, sea de la parte de allá que de la parte de acá. Ahora les muestro un poco para que vayan viendo. Obviamente esto es un horario donde no hay muchas personas en la calle porque son las 2 de la tarde. Si ya caminan por aquí a eso de las 6 de la tarde, bueno, hay una cantidad de personas que casi que no te dejan caminar. Como les comenté, pues hay bastantes restaurantes, hay muchas heladerías, tiendas donde también buscan muchísimo personal cuando llega el verano. Así que esta es una de las ideas que les puedo dar si quisieran trabajar durante el verano aquí en Jesolo. Puedes dejar currículum dependiendo la experiencia que tengas. Si tienes experiencia con atención al cliente, quizás en una tienda de ropa, o quieres trabajar en un restaurante, en una heladería, pues ya sabes que aquí hay trabajo para todos. Voy a hacer una parada aquí en este supermercado que se encuentra siempre en la vía principal de Jesolo para tomarme algo, porque está haciendo un calor terrible, amigos. De verdad que aquí durante el verano en Italia, bueno, en Europa en general, el calor que hace, uf, es terrible, de verdad que sí. Por ejemplo, si quieres comprarte ya el pollo asado, lo puedes comprar aquí. También tienen, mira, arancini, papas fritas, una cantidad de ensaladas, paella,
bueno, son cositas que puedes comprar para llevarte a la playa, que te solucionan la vida y te ahorras. Esto es una parte de yeso lo que les quiero mostrar porque es algo muy emblemático. Son esculturas hechas con arena, completamente talladas a mano. Y miren qué impecable que se ve todo. O sea, de verdad que esto es arte, arte pura y me encanta. Prácticamente está escrito allí el nombre de la persona quien hizo esta escultura y proviene de Rusia. Bueno, de este lado está esta y les voy a mostrar, miren qué bello. De verdad que es algo muy bonito. A mí me encantó, la primera vez que vine a Yesolo fue algo que me gustó muchísimo. Esta es una plaza también muy visitada aquí en Yesolo. Ahorita les voy a mostrar la parte de allá para que vean qué bonito. Y esta es la última escultura de arena, miren qué bella. La hizo Susan de Países Bajos. Está muy bonita, esta es la plaza que les digo que tiene las tres esculturas de arena, la primera, la segunda y esta es la tercera. Está esa fuente allí en el medio y si ustedes caminan para acá pueden encontrar esa rueda panorámica que está allí, que de verdad que es bellísima. Nunca me he montado, debería hacerlo hoy que es mi día libre porque la vista debe ser muy muy bonita. Y bueno, de aquel lado tienen un acuarium. En realidad es un tropicuarium porque hay demasiadas cosas que ver allí dentro. Y allá está la fábrica de la ciencia, que también es muy bonito, ya yo lo hice. Discúlpenme por no haberles hecho un video, pero la verdad que vale la pena venir. Bueno, y aprovecho para comentarles cuáles son los requisitos que les van a pedir si quieren trabajar aquí. Y obviamente, en primer lugar, tener el permiso de soggiorno, que es súper importante para que les puedan hacer su contrato de trabajo, porque sin eso no pueden estar legal aquí. Y de verdad que últimamente trabajar en negro, por lo menos en el norte, no veo que sea algo tan común. Normalmente te hacen tu contrato de trabajo, las personas quieren estar legal para evitar cualquier inconveniente. Y bueno, el otro requisito que es muy importante es hablar el italiano, porque bueno, quizás si estás trabajando en el área de lavaplatos o quizás si encuentras en el área de limpieza, no sea algo que necesites mucho porque no tienes contacto directamente con el cliente, pero si es algo necesario porque igual tienes que estar hablando con tus colegas de trabajo, con tu jefe, entonces bueno, necesitas comunicarte en italiano para que tu trabajo sea mucho más sencillo. También un punto extra, por lo menos aquí en estas zonas turísticas donde hay muchos alemanes, es hablar el alemán, así que si hablas alemán pues súper. Si hablas el inglés sería genial porque son uno de los idiomas que te van a ayudar a que por lo menos puedas tener un cargo mejor, quizás de recepcionista en un hotel, quizás en una tienda donde los horarios son más tranquilos, porque bueno, no les voy a negar que trabajar en un hotel pues los horarios son pesados, el trabajo es bastante, así que los idiomas te pudieran ayudar en ese caso. Una de las cosas positivas de trabajar en temporada en un hotel es que te dan la posibilidad de darte alojamiento y la comida completamente gratis. Por lo menos en el hotel donde estoy trabajando yo tengo esos derechos, o sea, tengo alojamiento, tengo la comida, así que no me tengo que preocupar por nada de eso, porque yo actualmente estoy viviendo en Udine y de Udine a Yesolo son casi 2 horas, entonces no puedo ir y venir, así que ellos te dan el alojamiento y la comida. Y eso es algo positivo porque puedes ahorrar. Lo negativo, digamos, es que bueno, estás siempre dentro de la estructura, ves siempre las mismas personas, pero del resto es algo positivo que puedas contar con eso. Amigos, y así llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado la información brindada y si es así, por favor, regálame un me gusta, no te olvides comentar y nos vemos la próxima. ¡Chao, amigos!